Como ustedes dejo a la doctora Lucrecia Méndez, la conocieron ayer, nuestra vicerrectora académica, que tiene unas palabras preparadas para nosotros. Bueno, pues muy buenos días a todos. Para mí es muy grato darles la bienvenida a la Universidad Rafael Landívar para la cuarta reunión de la red Eutica Uxjal que inauguramos hoy y esperamos que se sientan realmente como en su casa. He preparado algunas breves reflexiones sobre el tema, aunque no es totalmente de mi especialidad, pero siempre considero que todo lo que es TIC es un tema apasionante, abierto todavía, ¿verdad? Por construirse en muchos sentidos. En niveles y modalidades diferentes, la globalización y la tecnología han provocado cambios radicales en nuestra manera de vivir, pensar, comunicar, convivir, trabajar. Las fronteras de tiempo y espacio se derriban y las nuevas generaciones crecen con la información en la palma de la mano a distancia de un clic. Para los prenativos, entre los cuales por supuesto me incluyo, ¿verdad?, constituye casi ciencia ficción. No obstante, los indudables beneficios del acceso a la técnica para quienes tienen y pueden efectuarlo en los campos de la ciencia, la cultura y el arte, esto lleva con efectos colaterales a los que hay que prestar atención. Frecuentemente se corre el riesgo de estar sobreinformados, hiperconectados y al mismo tiempo incomunicados en el sentido más humano del término. No se trata de satanizar lo nuevo solo porque se desconoce, como bien lo señalara desde mediados del siglo pasado Umberto Eco en su ya clásico Apocalípticos e Integrados. La técnica es un instrumento que depende del uso que se le dé para que haga más humano o inhumano el mundo. Lo que se trata entonces es buscarle sentido. Las instituciones de educación superior no son una excepción a este desafío. Como universidades latinoamericanas confiadas a la Compañía de Jesús, será tarea compartida desde Uxjal aprovechar de la manera más lúcida este nuevo instrumental para recontextualizar la labor educativa y de servicio pertinente y eficazmente, con el fin de cumplir con la misión y visión que nos acomuna. Se hace indispensable una reflexión crítica de fondo donde nos preguntemos qué entendemos por TIC transversalmente en nuestras instituciones en todos los niveles: aprendizaje, investigación, proyección, administración. Conviene puntualizar que hablamos de universidades donde el adjetivo jesuita no es un mero ornamento, sino que enfatiza la singularidad y la identidad de un proyecto propio. Son instituciones de educación superior con un perfil muy bien delineado, pero lo suficientemente flexible para permitir que, sin perder los rasgos esenciales, se adapte con criterios selectivos y no pasivos a los nuevos tiempos y sus nuevas propuestas pedagógicas. Se cuenta con una tradición educativa de siglos que desde sus inicios fue abierta, experimental, dialogante, reflexiva, creativa, contextualizada, comprometida, según el paradigma pedagógico ignaciano, el cual se propone que el estudiante vaya construyendo y construyéndose como futuro profesional mediante el ejercicio del discernimiento. El modelo de formación integral, por otro lado, contempla el desarrollo óptico y armónico de todos los niveles de la persona, cognitivo, emocional, corporal, espiritual, creativo, no precisamente o exclusivamente para el envanecimiento propio. Apoyado en un sistema tutorial, es decir, la cura personalis, de sistemático acompañamiento personalizado, tiene como centro la dignidad de la persona y persigue la aplicación práctica de los valores ignacianos tanto en la vida personal como social. La fórmula es sencilla: entramos para aprender, salimos para servir. Nuestros objetivos se verán cumplidos en la medida en que nuestros estudiantes y sobre todo nuestros egresados provoquen una incidencia en su país y su región. No queremos formar aquellos famosos profesionales exitosos en sociedades fracasadas que señalaba el padre Javier Gorostiaga,
sino que nivelar el éxito profesional con el éxito de las sociedades. Ese es el equilibrio deseable y posible si sabemos empeñarnos todos como comunidad. Si admitimos que la educación es un proceso de transformación para la transformación, la técnica constituye una herramienta privilegiada para nuestras universidades que se proponen incursionar en nuevos campos del saber, construirlos, compartirlos y enriquecerlos de manera conjunta, haciendo partícipes a los demás, tanto de las buenas prácticas como de las lecciones aprendidas. En todas nuestras universidades conviven programas y/o cursos presenciales, semipresenciales y en línea. Estos últimos nos colocan desafíos de muy diversa naturaleza, entre los cuales cito algunos: capacitación docente en competencias específicas, obsolencia de los saberes, calidad y pertinencia de la oferta académica según contextos variables, actualización constante de los instrumentos, lo que implica inversiones constantes, planificación estratégica e indicadores de resultados muy específicos, importancia del dominio, al menos instrumental, de otro idioma, proyección social ampliada de algunos programas para fortalecer la inclusión, etcétera, etcétera. Resulta obvio que ya es imposible quedar fuera de la apropiación de las TIC para los procesos de aprendizaje, no por la novedad, por la novedad misma, lo que equivaldría a caer en la fascinación efímera y superficial de las modas. Al contrario, partiendo de una reflexión acerca del qué, por qué, para qué y cómo esas herramientas pueden articularse creativamente y en qué medida con la visión y misión de una universidad jesuita del siglo XXI. No hay que temer el cambio, pero tampoco caer en la apropiación acrítica. Desde la perspectiva académica, para lograr la calidad e innovación de los procesos de aprendizaje, la integración de las TIC en el sistema universitario jesuita requiere una planificación cuidadosa, un proceso pertinente constantemente revisado según su contexto, programas de formación y actualización para los docentes para que conozcan e integren estas nuevas herramientas a los procesos de aprendizaje. Se trata de evitar un traslado mecánico y reductivo de la clase presencial o magistral al formato virtual, en donde solamente se envía información o mensajes, sin crear un espacio interactivo de interacción dialéctica, asincrónico o sincrónico, de interlocución y debate activos, de reflexión crítica e investigación creativa para ir construyendo el conocimiento mediante actividades participativas. El docente tradicional en algunos casos podrá a lo mejor sentir su poder disminuido porque ya no es el poder poseedor único de la información. Por tanto, es necesario que modifique su rol y asuma la función de tutor mediador con las competencias necesarias, pero al mismo tiempo de negociador potencial paritario del conocimiento con los estudiantes, orientándolos en la selva de la sobreinformación indiscriminada y frecuentemente superficial o mal digerida. Se trata de lo que sabemos, de aprender a aprender, porque esto es lo que la sociedad donde se insertará el futuro profesional requiere. Diferentes competencias, porque las áreas profesionales han derribado sus fronteras y nuevas realidades demandan soluciones creativas, para lo cual ya no es operante la tradicional acumulación de información que ahora puede caber en un teléfono inteligente. El tipo de aprendizaje en la clase virtual, decía, es interactivo, porque también se propone conectar a personas lejanas en el tiempo y en el espacio a través de redes. Conviene recordar que las universidades jesuitas, desde sus tempranos inicios, se caracterizaron por una actitud de apertura universalista. Frente a una actitud estrecha y autorreferencial, las universidades de la compañía siempre se han destacado por ir más allá de las fronteras, por tender puentes, como bien lo reiteró el padre Adolfo Nicolás en su discurso en Ibero-México de 2010. Así,
La tecnología, lejos de construirse en fetiche, constituirá un eje transversal de corresponsabilidad institucional y que va más allá de los recintos universitarios para buscar su aplicación en la proyección social, enfrentándose a la asimetría entre el vasto desarrollo científico y tecnológico que posibilitaría un vasto nivel de vida satisfactorio frente al escaso número de personas que tienen un acceso real a esos nuevos mundos. Las TIC, por otro lado, no deben conceptualizarse como un objeto de carácter accesorio, sino nuclear y dinámico en la formación integral y para la formación integral. De ahí la importancia de la creación de criterios, políticas y procesos de aprobación y evaluación constante de las TIC para la educación superior a la luz de una seria reflexión pedagógica. Cito, las transformaciones condicionadas por las TIC en lo social, cultural, cognitivo e incluso económico deben cuestionar radicalmente a las instituciones de educación superior hasta el punto de pensar sus paradigmas, incluso de repensar sus paradigmas, incluso su misma identidad en la actual sociedad de conocimiento. Fin de cita. Ciertamente hay que analizar realísticamente el potencial de las TIC, dejando de lado la inevitable fascinación que provoca como descubrimiento y realización de conocimiento casi o aparentemente ilimitado, al comprenderse que dicho potencial, y vuelvo a citar, puede o no hacerse realidad y hacerse en mayor o menor medida en función del contexto en el que estas tecnologías son efectivamente utilizadas. De lo contrario, ya que las TIC permiten un acceso inmediato, permanente e irreflexivo muchas veces, no está de más recordar las palabras de advertencia del padre Nicolás. Dice, con frecuencia se interrumpe el laborioso y minucioso trabajo de pensar con seriedad y sentido crítico. Hay que evitar también la visión reduccionista sobre las tecnologías en cuanto instrumento más que facilitador, facilón, con relación a los procesos de aprendizaje, sino todo lo contrario. Puede ser un instrumento muy útil que puede mejorar muchísimo y de igual calidad que cualquier sistema presencial. Pero hay que ver a fondo sus implicaciones en todos los órdenes de la vida actual. Sostener equivocadamente, como señala Romero, que un contacto o manejo superficial de los instrumentos convierte al estudiante en un experto porque se queda en eso, en un nivel instrumental elemental sin criterios de fondo. Más bien, para concluir, cito los argumentos del proyecto pedagógico institucional del Centro Universitario de FEI del 2005, que siguen siendo válidos puntos de referencia para tenerlos siempre presentes. Dice, reafirmar la primacía de la persona sobre las cosas, la ética sobre la técnica, el bien común sobre el bien individual, la integralidad sobre la particularidad, por lo que ciencia y tecnología deben estar al servicio de la comunidad. Yo quiero felicitarlos por esta actividad, porque ustedes nos pueden apoyar muchísimo en nuevas formas de crear, de gestionar y de enriquecer nuevas modalidades pedagógicas y de conocimiento que indudablemente nos pueden abrir hacia mundos insospechados y vastos, ¿verdad? Es decir, conocerlo, apropiarnos de las herramientas con sentido crítico, con una sólida reflexión pedagógica, que estoy segura que es como miembros de las universidades jesuitas de Ausjal ustedes van a ser. Y simplemente quiero cerrar reiterándoles mi bienvenida y mis mejores deseos por esta importante actividad que sin duda va a aportar a todas nuestras universidades nuevos caminos, nuevos retos, pero también apasionantes luchas y soluciones para conseguirlos, ¿verdad? Así que muchísimas gracias y de nuevo sean bienvenidos a Guatemala y a la Universidad de Andívar.